Hola, ¿qué tal mis amigos? Mi nombre es Maribel Caizaguano y bienvenido a este nuevo video. Y nos encontramos aquí en el concierto solidario del hermano César Caizaguano y de la hermana Clarita Lema. Estaremos realizando algunas preguntas bíblicas a hombres y mujeres y nos daremos cuenta quién sabe más y vamos a ver quién gana, los hombres o las mujeres. Empezamos. ¿Cuál es su nombre? Pastor Manuel Cruz, para servir. Rocío Malán. César Caizaguano. Josué. Cristian Malán. Manuel Yaucán. Daniel Chicaiza Cepeda. María Elena Guapi. Aida Moyo. ¿De qué congregación está visitando? Desde la iglesia, yo soy la Reyes. Bueno, gracias a Dios por la invitación. Vengo de provincia Santa Elena, cantón Santa Elena, de Centro Evangelístico Intercultural Casa de Jerusalén. Centro Cristiano Bilingüe Fe y Esperanza. Estamos de Recreo Durán, de pastoreado Pastor Esteban Chacahuasay. Iglesia Esperanza Eterna. ¿De qué congregación está visitando? De la Iglesia Belén. Iglesia Refugio de Dios, autorizado por el hermano Pastor Pedro Yaucán. Centro Evangelístico de Manuel. ¿Usted sabe cómo canta un gallo? Yo no sé, ¿puede enseñar cómo canta un gallo? O sea, al grito. Sí, nos puede decir, cantar. ¡Cucurucu! Bueno, usted conoce un gallo, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Usted sabe cómo canta un gallo? ¿Cómo canta? Sí, ¿cómo canta? Es que yo no sé, ¿puede enseñarme? Cucurucho, así que... A ver, ¿no puede decir más duro que no le escuchen? Es que está fónica. Está fónica, ya. ¿Puede repetir nuevamente? Cucurucho. Así dice que canta un gallo. Wow, recién me llegó a enterar. Bueno, mi hermano, usted conoce un gallo, ¿verdad? Gallo. Ajá. Ya. ¿Sabe cómo canta un gallo? Es que yo no conozco. Entonces quiero que me enseñe cómo canta un gallo. Kikiriki. ¿Cómo dice que canta? Kikiriki. Kikiriki dice. Bueno, así dice que canta un gallo. Bueno, viene una pregunta que se trata de eso. ¿Usted sabe cómo canta el gallo? Esa es una excelente pregunta. He escuchado, no sé cómo canta, solo he escuchado. No puede cantar como un gallo. No, cuando canto salen los gallos. ¿Usted sabe cómo canta un gallo? Sí. ¿Nos puede demostrar a la gente que nos está viendo cómo canta un gallo? Kikiriki. Nos dice kikiriki. ¿Cuántas veces cantó el gallo antes que Pedro negara a Jesús? Yo no sé, tú dime. 3 veces. ¿Seguro? Sí. Le vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuántas veces cantó el gallo antes que Pedro negara a Jesús? 3 veces. ¿Tres veces? Sí, 3 veces, bro. Sí, 3. ¿No fueron 4? No, fueron 3. Nos dice, ninguno. ¿Cuántas veces cantó el gallo antes que Pedro negara a Jesús? 3 veces. ¿Tres veces? ¿Estás seguro? Una vez. ¿Una vez? Sí. Le vuelvo a repetir, ¿cuántas veces cantó el gallo antes que Pedro negara a Jesús? 3 veces. Denante dijo una. ¿O no fueron ninguna? No, sí cantó el gallo. Sí cantó el gallo, ¿estás seguro? ¿Cuántas veces cantó el gallo antes de que Pedro negara a Jesús? 3 veces. ¿Seguro? Está muy seguro, cree, dice. ¿Estás seguro que cantó 3 veces? Le vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuántas veces cantó el gallo antes que negara a Jesús? No, 3. 3 veces. ¿Sigue con el 3? Sí, 3. Creo que fueron 1. No, estoy confundido yo. 3 veces negó. Una vez no. 3 veces, pero una vez. Sí, sí. Nos dice que negó 3 veces. 3 veces negó. O sea, mira, el grito del gallo fue solo una vez. O sea, estoy confundido, al contrario. ¿Y cómo así dice 3 veces cantó el gallo? Eso, mi hermano. Ahorita acaba de cantar usted 3 veces, entonces significa que cantó el gallo 3 veces. Creo que sí. ¿Cuántas veces cantó el gallo antes que Pedro negara a Jesús?
Tres veces. ¿Segura? Es verdad. Le vuelvo a repetir, ¿cuántas veces cantó el gallo antes que Pedro negara a Jesús? Tres veces. Es, ¿cuántas veces cantó el gallo antes que Pedro negara a Jesús? Tres veces. No fueron cinco. No, solo tres. ¿Estás segura, mi hermano? Ajá. Le vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuántas veces cantó el gallo antes que Pedro negara a Jesús? Está pidiendo al público que le ayude. ¿Qué dice el público? No cantó. ¿Qué dijo? No cantó. No cantó. ¿Segura? ¿De verdad te dijo tres? El público está mintiendo. No, no cantó. No cantó. Como que duda, ya, la última. ¿Cantó o no cantó? No. No nos dice. Bueno, corre. ¿Cuántas veces cantó el gallo antes que Pedro negara a Jesús? El gallo cantó. ¿Todavía no canta el gallo? Todavía no canta el gallo. ¿Estás segura? Sí, segura, porque el gallo cantó después que negó el Pedro. Entonces, ¿la respuesta qué sería? Que el gallo cantó después. Entonces la respuesta fue ninguna. Ninguna. Inteligente, ¿no? ¿Nos puede dejar un mensaje a toda esa persona que nos está viendo? Y bueno, para mí sería esos jóvenes que están perdidos en el mundo, más que todo. Hoy en día hay muchos jóvenes que están perdidos en la droga. Mi consejo sería que sigan adelante, a pesar de que vengan dificultades, problemas. Y seguir adelante. Ese es mi consejo a todos esos jóvenes. Ánimo, que todo se puede con la honra y la gloria. Muchas gracias a la juventud, a este tiempo maravilloso de poder compartir con ustedes. Sigan adelante, siempre he puesto la mirada en autor consumador en nuestra vida, que se llama Cristo Jesús, sin desanimar, porque en la vida nos encontramos con muchos obstáculos, barreras, pero con Cristo Jesús lo podemos todo. Muchas gracias. Ana, bueno, ¿puedes dejar un mensaje para toda esa persona que nos está viendo? Bueno, un saludo para todas las personas que están viendo a través de este medio de redes sociales. Que el Señor le bendiga. A pesar de todas las cosas, seguir en el camino del Señor, aunque venga pruebas, luchas y dificultades. Siempre perseverando, meditando la palabra de Dios hasta que el Señor venga por nosotros. Bueno, para todos los jóvenes que pueden estar viendo esta entrevista, les deseo bendiciones y que sigan adelante en lo que es la fe cristiana, ya que ser cristiano es algo duro y constante en el que uno debe mantenerse, porque ser cristiano, mantener una vida cristiana pulcra y recta, no es algo fácil, ya que si fuera fácil, todo el mundo llegaría a ser cristiano, las iglesias incluso estarían llenas. Pero les invito a que sigan adelante, que perseveren. De mi parte, que Dios le bendiga a toda, primeramente a usted, hermana Maribel Caizaguano, que estás haciendo esta obra del Señor, más o menos para que demostramos lo que nosotros, a veces de lo que estamos en un ministerio, tenemos que aprender de la palabra de Dios. Cada vez que hay un hermano, un pastor que nos comparte la palabra de Dios, tenemos que aprender, y aunque una, dos, tres palabras tenemos que guardar en nuestros corazones, para nosotros a través de esos mensajes que viene parte de Dios para nosotros poder seguir adelante y nos sirve para cada uno de nosotros. Agradecido con Dios, único, lo que hace es nuestro Dios todopoderoso, nada es de nuestra fuerza, nada es nuestra voluntad, esto es único, la voluntad de nuestro Dios todopoderoso. ¿Y de qué congregación, de qué ciudad de Nomad está visitando y ha dado respaldo acá? Gracias, está con nosotros desde Chimborazo, Comunidad Chinchín, Centro Cívico, está desde Santa Elena, está desde San Borondón, y también desde provincia de Guayas, diferentes cantones, Durán, San Borondón, está aquí con nosotros, muy agradecidos, eternamente agradecidos con nuestro Dios por todo este respaldo total. ¿Y quiénes son esas personas tan maravillosas que están atrás de eso, que han organizado este grande evento? Agradecerles a nuestro hermano Pastor Mariano Yumaya y también Pastor Gonzalito Cubi. Gracias Iglesia Camino de Luz, Iglesia Dios de Yucanchihuan, a diferentes iglesias quienes están dando de una u otra manera el respaldo total y también haciendo el trabajo de nuestro Dios Todopoderoso, amar al prójimo como a ti mismo. Ese es el trabajo, el lema que han organizado nuestros hermanos pastores.
mi tío César Caizaguano, tía Clarita, congrega en nuestra iglesia y estamos aquí juntos acompañando y orando por ellos. Y gracias desde ya a los hermanos que han acompañado de todo diferente lugar. Estamos muy agradecidos y estamos muy alegres por este privilegio, por este regalo que Dios ha dado, salud y vida, mi hermana. Bueno, esto fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos hasta el último minuto. Y bueno, si quieres que vaya a visitar a sus iglesias, no se olviden de comentar, de darle like y compartir este video. Sigue también en Instagram, en Facebook y en YouTube como RS Studios. Bendiciones. Chao.